Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Buenos días, martes 28 de mayo del 2019. Un saludo a todos desde el fogón de Nueva York. Caliente, caliente la mañana. Y sigue subiendo la temperatura. Todas las playas activadas, las piscinas activadas y la gente en alegría de verano. Un abrazo a todos. Comienza el programa. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Mientras en New York está caliente, aquí en la isla de Santo Domingo, completamente nublada. Mucho aguacero. Bueno, daremos a continuación próximamente los titulares de la programación. Adelante. Bien, gracias a los compañeros que ya están con nosotros. Buenos días, Ángela Uté, Piki Caputo. Buenos días, Elizabeth Figueroa. Gracias, Miguel Alberto Bullamora. Buenos días, Jacqueline Pérez. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza El Mundo al Instante. NCTV, división de radio de martilloyclavo.com. Titulares: sismo de magnitud 4.8 y 5 causan alarma en Perú tras terremoto en Amazonía. El presidente austríaco destituye oficialmente al gobierno de Kurz. Irán, las acciones y no las palabras mostrarán las intenciones reales del presidente Donald Trump. Tribunal colombiano negó la petición de libertad del ex jefe de la FARC, Jesús Santrich. Autoridades indonesias mataron a 4 manifestantes en la región de Papúa. Nechirvan Barzani fue elegido presidente del Kurdistán iraquí en votaciones del Parlamento. Estados Unidos y países del Grupo de Lima boicotearon a Venezuela en la conferencia de desarme. Un hombre murió en pleno vuelo por traficar cocaína dentro de su cuerpo. Bolivia celebrará elecciones presidenciales el 20 de octubre. 3 muertos y 18 heridos dejó un ataque con cuchillos a colegialas en Japón. En el plano local, acá en Nueva York, hispano apuñaló a sus padres en pelea por zapatos en Brooklyn. El día de recordación no pudo pasar sin el ingrediente político en la Gran Manzana. Policías piden más personal y mejor equipamiento para combatir la MS-13 en Long Island. 3 hispanas mueren al ser chocadas por un borracho rumbo a las cataratas del Niágara. En el RT de Perú, de Moscú, Belgrado pone a su ejército en máxima alerta después que Kosovo empezara una operación policial en zonas pobladas por serbios. El Yunque y Vox, la íntima relación de una secta ultracatólica mexicana y la ultraderecha española. El inesperado beneficio de la guerra comercial Estados Unidos y China. Presentan un nuevo proyecto de ley del aborto en Argentina. En el periódico de oposición venezolano, maduradas el anaquel de un supermercado de Estados Unidos que está repleto de productos venezolanos. Estados Unidos y países del Grupo de Lima abandonan conferencia de desarme por representación del régimen de Nicolás Maduro. Bolton destaca la unión de los venezolanos en lograr el cese de la usurpación de Maduro. Experta química afirma que las bombas que utiliza el régimen de Venezuela para reprimir son letales. Titulares en el mundo. Adelante, doctor. José Ramón Peralta dice que las heridas son profundas en el Partido de la Liberación. Se polariza el peledeísmo, afectando a la sociedad dominicana. Equidad de género será una política del Ministerio de Educación. Ahora es igualdad.
Tú serás como te sientas. Introducción de una nueva ideología, dice la Iglesia Católica y Evangélica. Bueno, el obispo de Baní le entró a dos manos al proyecto de reforma de la Constitución de la República y la pretensión de Danilo Medina de volver a reelegirse. Diputado Botello, del Partido Reformista Social Cristiano, le hace un llamado al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que intervenga en el proceso electoral dominicano frente a las pretensiones del presidente Medina Sánchez de reformar la Constitución y reelegirse. Esto afectaría las relaciones dominico-americanas. Bueno, González Castillo dice que espera en las próximas horas la decisión del presidente Danilo Medina en torno a si va o no a reelegirse, posición que tiene que darla frente al comité político de esa organización. Evangélicos en la República mostraron preocupación sobre la situación política. Los cimientos cristianos están en peligro, dado el descrédito de los partidos tradicionales, el alto nivel de corrupción y de la desgregación de la sociedad dominicana, dijeron los evangélicos. Por último, la esposa de Tony Peña Guava pasa con su diputación al servicio del Partido Revolucionario Moderno. Estas y otras informaciones, incluyendo algunas de ellas, las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Venezolanos consultados manifestaron opiniones variadas respecto a los diálogos que se desarrollan en Noruega. Tras la ratificación de Noruega como sede para la segunda tanda de conversaciones entre la oposición y el gobierno en disputa para continuar la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela, los puntos de vista de los ciudadanos comunes de la nación sudamericana son divididos. Unos apoyan la iniciativa y otros la critican porque las anteriores nos han decepcionado. Yo creo que hemos llegado a un clima ya donde tenemos que inventar una solución. La solución no está. Las negociaciones ya se agotaron por completo. No creo que ninguno de los dos factores esté dispuesto a ceder. La mejor solución para el país es el diálogo. Diálogo franco y abierto para la solución de los problemas políticos del país. No, realmente nada positivo porque siempre es como digo, pues más de lo mismo. O sea, es como llegan a un diálogo, un acuerdo entre ellos y realmente los afectados somos nosotros como ciudadanos y ellos no ven más allá. Otros ciudadanos consultados, entre tanto, no están de acuerdo con haber trasladado el diálogo. No estoy de acuerdo. Esa reunión tiene que ser aquí mismo entre nosotros mismos, porque nosotros somos venezolanos y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas aquí mismo. Las conversaciones iniciadas a mediados de mayo en Noruega han recibido el respaldo y la felicitación de la Organización Naciones Unidas y su secretario general, Antonio Guterres, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar en el proceso. El presidente Donald Trump dijo este lunes que no le molestan personalmente las pruebas de misiles de corto alcance realizadas este mes por Corea del Norte, discrepando con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien es anfitrión de Trump durante una visita oficial de 4 días. Por otro lado, el presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán. Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar. Y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa. Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Al cierre, los europeos se despertaron este lunes ante una nueva realidad política después de que las elecciones del Parlamento Europeo pusieran fin al dominio de los tradicionales partidos de centro derecha y centro izquierda
y revelaran un nuevo panorama donde la ultraderecha, los grupos partidarios de la liberalización económica y los ambientalistas serán fuerzas a tener en cuenta. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bien, quiero agradecer también la presencia en la plataforma de Jacqueline Pérez, Anailda Vargas, buenos días, Gisela Sánchez Ovalles, Yubelkis Castillo, gracias por acompañarnos, Heribertina Salcedo, buenos días a Paula Delgado Martínez, Bacalao con Papas, gracias por estar ahí, a Grisel Genao, gracias amor, gracias por estar ahí, Jacqueline de Luna, buenos días, y Juana Tejada, gracias. Gracias por acompañarnos temprano en la mañana. ¡Noticias! Bien. En el día de hoy estuve escuchando el noticiario latino internacional. Muy buenos días, amigos. Buenos días, tengan todos. Reciban el saludo de José Bejarán en esta presentación de Noticiario Latino Internacional. Buenos días, titulares de las principales. En República Dominicana, Héctor Acosta en Torito tronó y cuestionó la Junta Central Electoral luego que el órgano ordenara suspender la actividad que tenía programada el artista para el lanzamiento de su candidatura a senador por la provincia Monseñor Noel. En Tokio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no le molestan personalmente. Ese noticiero inició. Ese noticiero inició ayer y es un noticiero en las voces de dos verdaderas figuras del periodismo dominicano, José Bejarán y Wilfredo Muñoz. Se realiza de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en el 9:30 AM. Indudablemente que la llegada de estos dos pilares del periodismo dominicano nos devuelve al tiempo y nos lleva a lo que fue el mejor noticiero de radio de toda América Latina, Radio Mil Informando. Ambos fueron parte de esa estructura y hoy Nueva York se da el lujo, el gran lujo de estar en primera fila escuchando estas voces y la profesionalidad, y le da a Nueva York un ingrediente nuevo de noticias serias con personas serias. Quiero felicitar a José Bejarán, a Wilfredo Muñoz, a Jenny y a todos los muchachos que forman parte dentro y fuera de Nueva York de esta estructura que recién arrancó ayer. Es un bebé en las manos de dos profesionales de verdad. Sé, porque me lo dijo José Bejarán, que vendrán otras voces que ya se está hablando con ellos. El caso de Germán Batista, de Ray Carrión y de otras figuras que ellos están tomando en cuenta para su programa. Reitero, felicito a Bejarán y a Wilfredo Muñoz por la iniciativa. El noticiero está sumamente interesante. Yo los invito, cuando tengan tiempo, a que lo escuchen, que le den seguimiento y darle las gracias a los empresarios que han apostado a esta alternativa informativa hecha por dominicanos con calidad y con profesionalidad. Felicitaciones a Wilfredo, Muñoz y a José Bejarán por lo que han hecho. Les voy a poner de nuevo los titulares que ellos emitieron hoy. Adelante. Todos reciban el saludo de Wilfredo Muñoz y José Bejarán en esta presentación de Noticiario Latino Internacional. Buenos días, titulares de las principales. En República Dominicana, Héctor Acosta en Torito tronó y cuestionó la Junta Central Electoral luego que el órgano ordenara suspender la actividad que tenía programada el artista para el lanzamiento de su candidatura a senador
por la provincia Monseñor Noel. En Tokio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no le molestan personalmente las pruebas de misiles de corto alcance realizadas este mes por Corea del Norte. Ladrón se lanza del puente de Brooklyn al verse acorralado por la policía que lo perseguía por haber arrebatado la cartera a una mujer. En Argentina, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora y candidata a la vicepresidencia, acudió ayer a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude. El festivo del Memorial Day terminó en tragedia para una familia dominicana en New Jersey. Abuela, madre y una nieta fallecieron después que la van que transportaba a 9 miembros de la familia fuera impactada por un vehículo cuyo conductor estaba bajo la influencia del alcohol. En Brasil, las autoridades encontraron ayer al menos 42 presos muertos en cárceles de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el norte del país, que se suman a los 15 internos hallados sin vida el domingo en otra unidad de la ciudad tras una pelea. En Seúl, la propaganda norcoreana criticó al consejero de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton, al que se refirió de maníaco de guerra, por decir que Pyongyang violó sanciones de la ONU con sus recientes lanzamientos de misiles de corto alcance. Y en los deportes, los Yankees derrotaron anoche a los Padres de San Diego, mientras que los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Metropolitanos de Nueva York. Gracias por continuar con nosotros, informándoles José Bejarán y Wilfredo Muñoz. Mantenga la sintonía. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Noticias. Me preocupa grandemente la situación de los niños que están muriendo en Venezuela. Venezuela va en el mismo derrotero que se encuentra Haití. Ya nadie le importa a Venezuela. Eso se volvió una musaraña. Es un caos total. Nadie cree en nadie y Guaidó perdió la fuerza. Maduro sigue siendo un mentiroso patológico. Diosdado Cabello está más loco que una cabra en tiempo de calor. Y los americanos, al parecer, también perdieron el norte. Mientras no se ponen de acuerdo, Venezuela muere de inanición. La gente está como loca. Nadie cree en Venezuela. Los hombres venezolanos perdieron la bragueta. Las mujeres venezolanas perdieron la fortaleza. Los venezolanos sabían lo que venía anoche. Le puse un corto de un video de Chávez al inicio del proceso que él llamó revolucionario y deja claro que su proyecto era sumarse a Cuba a corto, mediano y largo plazo. Ya llevan 20 de 40 que él señaló. Ahora se van a Noruega a una supuesta reunión que no van a sacar nada, porque los comunistas son especialistas en mentir. Lo demostró Daniel Ortega, lo ha demostrado Evo Morales, lo demostró Pepe Mujica y lo está demostrando Danilo Medina. Comunistas son falsos, son mulas rabiosas que ayer hablaban de patria y cuando llegaron al solio presidencial en sus países y entendieron lo que era la burocracia, se convirtieron en más corruptos que los corruptos que conoce la historia en todos los tiempos. Es así como vemos que mientras Venezuela y su gobierno destruyen al país completo y destruyen incluso estamento que son patrimonio de la humanidad, como los pemones, la última tribu que quedaba de la humanidad pura, vemos a otro indio hacerse el loco por defender el botín que recibe de Venezuela. Me estoy refiriendo a Evo Morales,
un revolucionario de papel de sanitario, que sabiendo que es un indio y viendo lo que el mundo vio, la masacre de los Pemones, prefirió quedarse callado y defender a un genocida como Nicolás Maduro y a un desquiciado y un verdadero asesino como lo es Diosdado Cabello. Venezuela no solamente muere de hambre, sino que está muriendo también por falta de cariño y de atención. Los más sufridos en este lío que tiene Venezuela con Rusia, Cuba, China y Estados Unidos, los más vulnerables son los niños precisamente. Pero perdimos el humanismo, perdimos la sensibilidad, perdimos todo. El ser humano se convirtió en una bestia que disfruta ver por internet y por la televisión satelital lo que acontece en los pueblos y se mantiene en silencio. Pero Venezuela no solamente está sufriendo a lo interno, también se ha convertido en un cáncer para América Latina, porque sus hijos han tenido que emigrar a otros países y muchas de las muchachas que han salido se han tenido que convertir en prostitutas sin necesidad, sin desearlo, para poder subsistir en los países que ya están poblando y para los cuales ya se están viendo como una carga. El caso del Perú, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, el caso de la República Dominicana, y qué decir de Miami, que ha acogido a miles, sin embargo, ante este éxodo, el gobierno se hace loco, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno del charlatancito, que se ya se le están viendo los refajos de Juan Guaidó. Con el presidente Donald Trump, que armó ese lío, hay muy poco que buscar, porque el presidente Trump ha demostrado que le faltan dos testículos de bronce, porque lo que tienen son de agua salada, y cuando se mueve mucho se le pelan. Entonces, mientras pasa eso en Venezuela, mientras hay un problema en Haití, mientras hay un problema en Puerto Rico, él anda buscando un pleito con Irán, abandonando el patio. A Puerto Rico lo tiene, siendo una colonia de Estados Unidos, lo tiene prácticamente con el agua al cuello. A Venezuela ha contribuido con su palabrería y no enfrentar la realidad con quien tenga que enfrentarla, como debe ser. Hay quienes aseguran que lo de Venezuela es un mamotreto, porque tanto él como Putin se han puesto de acuerdo en los negocios personales que ambos tienen. Porque Putin compite con el marketing de Donald Trump y Donald Trump compite con el marketing de Putin. Mientras ellos dos están en marketing, los chinos andan haciéndose dueño de toda América Latina, hasta el extremo que hoy se habla de que en los meses por venir, los chinos, con Xi Jinping a la cabeza, podrían adquirir la deuda externa que tiene la República Dominicana y pagar esa deuda internacional, lo que se traduce en que Danilo Medina podría vender la República Dominicana a China por la cantidad de dinero que debe el pueblo dominicano por los préstamos que se sabe cuándo entraron, pero no se sabe en qué se invirtieron. Y ese es el plan que se tiene bajo la manga: crear una plataforma en esa dimensión, que China pague por nosotros y que perdamos todo, porque ya los chinos se dieron cuenta que la tierra dominicana puede producirle por lo menos una cuarta parte de los productos alimenticios para su población, que excede la cantidad de gente en el planeta ya.
Y la República Dominicana tiene todas las condiciones, todas las condiciones para la tecnología china. Pero también ellos quieren a Samaná y quieren a Asua y quieren esos puntos por un asunto estratégico geográfico para controlar el Atlántico del Caribe, que divide precisamente por el centro de la República Dominicana y por esas zonas que los chinos están velando en la República Dominicana. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, los de ahora y los de ayer, saben más que nadie que han descuidado su patio, que han descuidado a Puerto Rico, que han descuidado a Guatemala, que han descuidado a República Dominicana, que Cuba ha sido una cieguita que lleva ya 60 años destruyendo a ese pueblo. Y la misma situación se da en Venezuela. Y los peledeístas llevan 20 y tantos junto con una oposición mostrenca, también destruyendo al pueblo dominicano. Pero Donald Trump está en búsqueda de dinero, de dinero. Y mientras Donald Trump anda buscando dinero y olvidándose del patio trasero, los demócratas perdieron la brújula y perdieron su norte porque están más atentos a meter a Donald Trump preso por lo que se cogió, lo que no se cogió, sin presentar pruebas. Sin embargo, no están luchando por rescatar la Casa Blanca. Tampoco hay un liderato emergente en los Estados Unidos que uno pueda decir este. Ni siquiera la Ocasio-Cortez, que está dando connotación de una loquita vieja que no estudia política, que han hecho de ella un marketing, el New York Times, el New York Post, el Daily News, NBC, CNN, Univision, porque son los medios enemigos de Donald Trump, porque Donald Trump le quitó la vaca sagrada que le puso Obama, que le daba millones y millones de dinero en publicidad que no se hacía. Entonces, el mundo anda mal. Y cuando usted ve lo que está pasando en Venezuela con los niños y el gobierno silente, y cuando usted ve la estampida de gente y el gobierno de Venezuela silente, tomando tiempo y cogiendo aire para seguir acabando con todo. Mientras se habla de reuniones en Oslo, Maduro sigue armando a su gente y Diosdado sigue atacando a la oposición. Y el otro baboso de Guaidó no se sabe realmente por dónde que anda. Si usted me va a decir a mí que ese país no puede levantarse internamente, ¿eh? No vimos hace unos días en países del Medio Oriente cómo quemaron todo por una actitud que asumió el gobierno. Miren el problema que tiene la Filipina. Miren lo que pasó en Libia cuando Gaddafi. Pero el venezolano está memao. El venezolano quiere que lo vayan a liberar, ¿eh? Es como el caso dominicano de ahora, que todo el mundo se inventa una vaina y no logra aterrizar en lo que está pasando realmente en el mundo. Adelante, doctor. Los pueblos deben de asumir sus propias responsabilidades sin tener que acudir al auxilio de un tercero, como es el caso que plantea el diputado Botello del Partido Reformista Social Cristiano, que le hace un llamado al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que vengan en auxilio ante el proceso eleccionario o electoral que ha de producirse en la República Dominicana en los próximos meses. Yo creo que esa actitud injerencista y falta de respeto y de delicadeza por parte de Botello no se compadece. No se compadece porque creo que en vez de hacer un bien a la actitud que debe de asumir el pueblo dominicano de su autodefensa, le hace un daño. Yo creo que el pueblo dominicano quien tiene que asumir con todas las responsabilidades que siempre le ha caracterizado después de la muerte de Trujillo hasta la fecha, de juzgar su rol. Para que no ocurra lo que está ocurriendo en Venezuela, que los venezolanos aún están esperando que el tío Sam vaya cargado con sus mochilas y sus cosas a liberarlo
y a buscarle soluciones a las problemáticas que le aquejan. Cuando los pueblos se añoñan o se someten al qué hará el otro, oye, te aseguro que lo que le espera es una cruenta dictadura o tiranía. Y eso es realmente lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Hay un sinnúmero de sectores que ayer se mantuvieron a la vanguardia en defensa de la soberanía nacional y en cuanto a la defensa de la soberanía económica. Y hoy esos sectores lo que han hecho es que se han plegado a intereses internacionales que lo que pretenden es colonizar aún más nuestro suelo patrio. El caso de los chinos, el pacto de los chinos con el gobierno dominicano no es casual. Forma parte de una política y de una estrategia que a mediado o largo plazo, quien sería beneficiado en ese sentido sería la República Popular China. Porque dado la posición geográfica de la isla de Santo Domingo, aquí en el Caribe y frente a Norteamérica, por el lado atlántico de la isla, es lo que más beneficiaría a la estrategia comercial y de mercancía de los chinos, que se mantienen en una competencia rabiosa con los Estados Unidos. Y le quitaría a los Estados Unidos esta parte importante en el Caribe de una situación que en vez de ayudarle a los Estados Unidos podría perjudicarle grandemente. Yo creo que estamos viviendo momentos de mucha dificultad en la República Dominicana y de muchas definiciones, porque el simple hecho de la iglesia evangélica cristiana, así como la iglesia católica, de intervenir ya a lo interno de la situación que padecemos como consecuencia del proceso eleccionario frustratorio que se le está dando seguimiento con una junta central electoral fallida y con unos poderes del Estado que se intervienen unos con otros. Frente a este caos, la situación dominicana cada día más se empeora. Y se empeora hasta con las mismas declaraciones que da González Castillo, el superministro de Obras Públicas, cuando hoy dice que las heridas que ha causado la división en el Partido de la Liberación Dominicana es tan profunda, que no tendrá cicatrices. No podrá haber cicatrices. ¿Qué indica eso? Que estamos en un caos. Definitivamente estamos en un caos. Porque si bien es cierto que hay una definitiva división en el partido, en el gobierno, tampoco hay lo que se llama una oposición sólida que pueda enfrentar los males que aqueja al pueblo dominicano. Una oposición débil, sin sentido y a veces hasta cómplice con los desaciertos que se han cometido desde el solio presidencial. Yo estoy desde el punto de vista muy personal muy preocupado porque no veo una salida que pueda favorecer a las grandes mayorías nacionales en este conflicto electoral que estamos padeciendo, que estamos viviendo. Hay una dejadez por parte de sectores que son determinantes en el presente y en el porvenir del pueblo dominicano, exceptuando esos dos sectores de las iglesias en el país, como es un grupo de la iglesia evangélica cristiana
y una parte también dividida de la Iglesia Católica, que ha dado alguna muestra de esa preocupación que nosotros estamos alegando y sustentando. Vamos a ver qué ha de ocurrir en las próximas horas. Estoy emulando la expresión de González Castillo, el superministro de Obras Públicas, cuando dice que en las próximas horas Danilo Medina tiene que decidirse si va a aceptar, si va a plantear o no ante el comité político, que el grupo burócrata que maneja los destinos de la nación dominicana, es que va a determinar si va o no va a la reelección. Mientras eso está ocurriendo, nosotros estamos observando que el Partido Reformista, a través de su vocero, el diputado Botello, le hace un llamado a la gran nación norteamericana a través del Departamento de Estado a que haga su intervención en lo inmediato frente a esta crisis que todos padecemos. Adelante, Bolívar. A continuación vamos a realizar un experimento radiofónico literario muy interactivo. Necesitamos de su ayuda. Ponga mucha atención. Borges, Reyes, Becker, Unamuno, Carroll, Dante, Cervantes, Molière, Shakespeare, Sófocles, Dostoyevsky, Asimov, Monterroso, Calderón, Lope de Vega, Aristóteles, Marx, Villaurrutia, Carballido, King, Pirandello, Papini, Cortázar, Tolstoy, Pacheco, Castellanos, Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz. Revueltas. En este momento, para continuar el experimento, necesitamos que lleve su dedo índice y anular de ambas manos a las sienes. Estas están colocadas en ambos lados de su cráneo. A continuación, y mientras piensa, la respuesta. Si la mitad de estos nombres te son ajenos, por amor de Dios, lee un libro. Emmanuel Macron recibirá esta noche a Pedro Sánchez en una cena en el Palacio del Elíseo para preparar la cumbre de la Unión Europea del martes. La reunión con el presidente español es la primera que el francés mantiene con otro líder del club europeo tras las elecciones del domingo. Ambos, aunque pertenecen a familias políticas distintas, mantienen posiciones cercanas en la visión europea. Los socialistas españoles tendrán, gracias al resultado de los comicios, un rol esencial en el futuro de la Unión. Ramón Jáuregui es eurodiputado socialista. La delegación española con 20 diputados será la más numerosa y a partir de ahí lo que pensamos es que España tiene que liderar con Pedro Sánchez a la cabeza un proceso de renovación, de modernización de la política europea, de consolidación del proyecto europeo, y esperamos que los socialistas españoles jueguen un papel importante en ese proceso. En Austria, el canciller Sebastián Kurz ha sido destituido por una moción de censura tras el escándalo del Ibiza Gate que afectaba a su socio de poder, la formación ultraderechista FPO. La policía francesa ha detenido un hombre de 24 años de nacionalidad argelina sospechoso de ser el autor del atentado del viernes en el centro de Lyon, que dejó 13 heridos, según ha anunciado esta mañana las autoridades francesas. Además del joven, la policía ha arrestado también a sus padres y a otro estudiante. Donald Trump afirmó este lunes que no persigue ningún cambio de régimen en Irán pese a las tensiones y aseguró que Kim Jong-un, el líder norcoreano, es un hombre muy inteligente. Lo ha hecho tras la cumbre con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Escuchemos las palabras de Donald Trump. Estoy ansioso porque Irán vuelva al primer lugar de la escena. Conozco a muchos iraníes, son gente extraordinaria. Irán puede ser un país maravilloso, con los mismos dirigentes. No estamos buscando un cambio de régimen. Quiero que esto quede claro. Lo que queremos es que no tenga armas nucleares. El balance de víctimas por el fuerte sismo de magnitud 8 que sacudió la madrugada del domingo a la selva peruana se elevó a 2 muertos y 15 heridos, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Y el español Rafael Nadal ha iniciado su reto de conquistar un duodécimo Roland Garros con una victoria tranquila en 3 mangas por 6-2, 6-1 y 6-3 ante el alemán Jannik Hafmann. Bueno,
Gracias a Luis Díaz por estar ahí, Eduardo Marte, el Macho Pereira, gracias. Gracias por acompañarnos, Máximo Quesada, Marisol Bencosme, Jay Bautista, Ninoska Musi, Alberto Guzmán, gracias, buenos días a Mayra Bobea. Bendiciones para esa audiencia selecta y para los productores también, dice Alberto Guzmán. Gracias, gracias por estar ahí. Bien, el merenguero y aspirante a senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, el Torito, cuestionó a la Junta Central Electoral por haber ordenado la suspensión de un acto en el que él lanzaría su precandidatura a senador. Informó que a pocas horas de la actividad con la logística montada, la Junta Central Electoral envió una carta al presidente del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio Paliza, y a su secretario general, Carolina Mejía, anunciando la prohibición del evento que estaba programado para ayer lunes. Como soy un hombre respetuoso de las leyes, inmediatamente llamé a mi equipo y les dije lo que estaba pasando y que lo más recomendable era suspender la actividad, indicó el Torito. Sin embargo, dijo que no entiende que si la ley es para todos, ¿por qué el actual senador por la provincia, Monseñor Noel Félix Nova, hizo 5 actividades consecutivas, incluyendo una en apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina, ninguna de las cuales fueron prohibidas? La única que la JCE vio como ilegal fue la nuestra, declaró el artista. Lo que me dijeron fue que si lo realizaba, podía ser amonestado por ellos, al punto que no podría aspirar, explicó. Pero bueno, ¿y qué le extraña a mi amigo el Torito, a mi amigo Héctor Acosta? ¿Qué es lo que le extraña? Él es el primero de muchos que van a ser asediados y van a ser acorralados por una Junta Central Electoral propiedad de Danilo Medina, por una Junta Central Electoral amañada, por una Junta Central Electoral corrompida, por una Junta Central Electoral viciada y por una Junta Central Electoral que es parte de la corruptela. Solamente hay que buscar en los libros de transparencia dónde están los hijos del presidente de la Junta. ¿Cuánto recibe el presidente de la Junta? ¿Cuánto recibe la esposa del presidente de la Junta? Solamente hay que buscar eso. Solamente hay que ver cómo el presidente de la Junta le hizo el juego al general que se nombró hace par de meses y que nadie menciona. Solamente hay que ver cómo se queda silente cuando Danilo sigue haciendo campaña a los pueblos que va. Se queda silente cuando Leonel Fernández hace las diabluras que está haciendo. Se queda silente en todo porque él es parte del gusano podrido en que ha convertido el Partido de la Liberación Dominicana a la República Dominicana. Es que el presidente de la Junta Central Electoral nunca será como su padre. Si usted revisa un poquito los periódicos y los archivos de las noticias dominicanas, se va a encontrar con este tipo en un coqueteo directo, directo con el PLD. Y se le olvida al dominicano que Danilo quería su Cámara de Diputados, que Danilo quería sus alcaldías, que Danilo quería su Cámara de Senadores, pero también Danilo quería y tiene su Junta Central Electoral. Danilo Medina puede decir en cualquier momento que no va a la reelección, pero es tanto el dinero que están manejando, fruto de la corruptela que lleva el PLD, que el que Danilo señale con su dedo, ese es el presidente de la República. El PLD no va a bajar de la presidencia porque no hay interés, porque no hay deseos, porque no hay voluntad de tener voluntad. El pueblo solamente aporta la sangre y los muertos. Y el pueblo de nosotros, en su mayoría, está apostando al perico, al dame lo mío, a un picapollo,
a 500 pesos y a un pote de aguardiente. Y si aparece una juca llena de perico y de crack cruzado como carbón, mejor. Entonces no hay manera. Porque a Hipólito Mejía le va mejor en la oposición que en el gobierno. Le saca más dinero a la oposición que ir a la presidencia a resolver un caos que ya tiene el PLD hace 20 años. Lo mismo pasa con Luis Abinader. De la izquierda ni hablar, de los izquierdistas dominicanos no se hace uno, porque todos hicieron malabares con el Movimiento Verde para ver si le daban botijas. Y muchos están cobrando a través de terceros que son testaferros. La República Dominicana no tiene una alternativa a no ser a través del empuñamiento de las armas. Y eso es una utopía, porque la República Dominicana, como los venezolanos y los haitianos, perdieron el honor de la libertad. Solamente se usan las palabras. Las redes sociales no tumban gobierno. Eso no es verdad. Se usan como marketing. Si no hay una unidad monolítica, no puede haber crecimiento. No puede haber crecimiento cuando usted sube una nota y llegan 20 y 26 personas a su página y un sinvergüenza sube una ratería y llegan millones de gentes. No puede haber crecimiento cuando uno está haciendo un trabajo serio y honesto de periodismo abierto, real, investigado. Y son tan cobardes que ni siquiera replican lo que uno dice porque no tienen el valor. Entonces, ¿de qué seriedad me hablan cuando no es serio el presidente? Cuando no es serio el vicepresidente, cuando no es serio el candidato, cuando no es serio el militar, cuando no es serio el cura, cuando no es serio el médico, cuando no es serio el abogado, cuando no es serio el procurador general de la República, cuando no es serio el ministro de Educación, cuando no es serio el ministro de Interior y Policía, cuando no es serio el ministro de Salud, cuando no son serios los líderes sindicales, cuando nuestras cárceles están atiboradas de presos, muchos inocentes, y nadie le presta atención. Cuando no hay una radio, una televisión y un periodismo serio y honesto, ¿de qué seriedad me hablan? Entonces no puede sorprenderse Héctor Acosta con lo que ha pasado. Porque hace unos días, ese charlatanazo de presidente que tenemos, dijo que Jesús, que Dios usó 7 días para construir el mundo y él necesitaba más. Ahí lo estaba diciendo todo, pero no hacemos lo loco. Ahora se está regando y aparece en la primera plana de uno de los periódicos principales que apareció un hijo de Balaguer. Óigame ustedes esa vaina. Que apareció un hijo de Balaguer y lo ponen en primera plana cuando hay tantos problemas. Hay un problema allá, pero hay un problema con el voto del dominicano en el exterior. Eso no se sabe cuál va a ser el destino final del votante extranjero de origen dominicano. ¿Van a señalar de dedo? ¿O que a los partidos hay que dejarle un 20% para que ellos sigan haciendo diabluras? Un país que tiene una cantidad enorme de partiduchos, de ventorrillitos, y nadie detiene esa vaina, y todos cogen dinero. O una figura como Margarita Cedeño, privando en mega líder cuando es una mega mierda. ¿Qué capacidad tiene esta mujer para estar hablando de ser presidenta cuando el historial de ella es negro? O el caso de Lionel, hablando de que no hay marcha atrás cuando él sabe que él es la principal retranca del país. Si hoy el país está como está es por él y por Hipólito Mejía. Si hoy el país está como está, se debe precisamente a que no hay oposición. A que el hijo de Peña Gómez, José Francisco Peña Guaba, hizo lo que le dio su maldita gana en la lotería con el gobierno. Y todavía sigue este gordo de mierda gravitando en la política dominicana. O el caso de Peña Guaba, Tony, que crea un caos en el PRD para venderse él como figura. Atento a que hijo de Peña Gómez. Y no se dice que hay más de 40 millones de pesos envueltos en ese trasiego del PRD al PRM. ¿Cuánta gente puede aportar Peña Guaba? La mujer de él que se fue ayer como diputada. ¿Pero qué más puede llevarse Tony? Tony estuvo aquí como cónsul y fue el cónsul, el peor cónsul que ha pasado por el consulado dominicano fue Tony Peña Guaba. Se le fue el tiempo en beber aguardiente y en exhibirse y creerse lindo ese mono.
O nos vemos con un Narciso Isaconde que no aporta nada. O nos vemos con un Guillermo Moreno que es un biscuit. Y así vamos viendo. Eduardo Estrella se volvió una porquería también. Quique Antún, un comerciante de la política. Entonces, no hay por dónde buscar. Y no es verdad. Sáquense de la cabeza, el PLD no va a bajar de ahí. Con Danilo o sin Danilo, con Lionel o sin Lionel, con Pechito o sin Pechito, al que ellos pongan, Juan de los Palotes lo ponen y va a ganar. Porque el país vive del estómago. Y los políticos dominicanos de oposición y del gobierno lo saben. Viven del estómago. Se lo acaba de demostrar el Día de las Madres. Se lo acaba de demostrar el Día de las Madres. Salieron a dar vainitas. Y la gente se mata por una maldita caja que no lleva nada adentro. Entonces un país de mierda, una verdadera pocilga, no puede avanzar. Cuando usted piensa con el estómago y con el ano, así no se crece y así no se llegará a ningún sitio. Entonces olvídense el Torito y toda esa gente, porque no hay nada. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está llena de patanes, de borregos incesos, de borregos incesos. Y el gobierno y las autoridades legislativas, judiciales, está llena de maricones que solamente piensan en juergas y en bacanales, pero no en patria. La patria se perdió, la hipotecaron y la perdieron. Y ahora los chinos van a asumir la deuda que se tiene mundial para terminar de quedarse con el país, que nosotros lo perdamos, no por los haitianos. Ya no se habla de los haitianos. ¿Por qué? Porque los chinos asumieron el control y van a pagar esa deuda para quedarse con todo. Y nos van a matar con plástico, como ya lo están haciendo con el arroz y la habichuela china que está llegando a la República Dominicana. ¡Noticias! Adelante, doctor. Bueno, Héctor Acosta, el Torito, líder en la provincia de Monseñor Noel, Bonao. Parece que el Torito, en una fiesta de esa, se le olvidó, al trasnocharse, se le olvidó a Torito que lo único que hizo la Junta Central Electoral fue ratificar una resolución que por varios años, o por muchos años, plantea que no debe de hacerse propaganda ni promoción política de masa antes de la fecha indicada por ello. Y entonces, aunque la Junta Central Electoral ha sido complaciente en todas esas manifestaciones reeleccionistas que hiciera el gobierno o allegados al gobierno, y lo contrario a las pretensiones de mantenerse en el solio presidencial por parte de la oposición interna del Partido de la Liberación Dominicana, entiéndase, de Leonel Fernández, que tuvieron también el campo libre para sus manifestaciones. Pero todo eso es porque es el partido que está en el poder y es el partido que controla todo, incluyendo hasta la misma Junta Central Electoral. Pero dada la presión del pueblo dominicano y de esos sectores de la vida nacional, a convocar marcha atrás y recordarse que había una resolución que data de unos 8 o 12 años de que hay que respetar lo que se llaman los plazos en materia de la promoción y de la propaganda de los partidos políticos que terciarían en las llamadas elecciones generales. Bueno, dado la negativa, la actitud permanente de sectores, principalmente de las iglesias y sectores sociales y sindicales y de pobladores desclasados, por esa presión del pueblo, la Junta tuvo que ratificar que había una resolución. Y eso afectó ahora a Torito. Y va a afectar también a todos los que son de la oposición al gobierno. Mientras ellos se debaten su problema interno que tienen, la Junta mantiene a raya, le mantiene la raya de pizarro a la oposición para que no haga ninguna actividad de proselitismo.
Entonces el Torito tiene que estar muy claro en ese sentido. Yo lo que creo que el Torito, el amigo Héctor Acosta, lo que tiene que hacer, lo que está haciendo en la provincia de Payá, José Rafael Vargas, actual senador de la provincia de Payá, y irse a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, las redes sociales, y hacer su trabajo por ahí. O hacer el trabajo ese de cara a cara, de reunir en los hogares, de reunir en los patios, a los grupos de líderes comunitarios, y dar a entender y dar a conocer su proyecto que tiene en cuanto a sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Bonao. Yo creo que esa debe ser la línea que él debe de seguir y le daría mejor resultado, porque este tipo de concentraciones de masas y cosas de esas, mucha de la gente, en un más de un 70% lo que anda buscando, dame lo mío y primero lo mío, ninguna, bueno, porque están todos contaminados, se contaminaron por una política que se han trazado los partidos tradicionales para corromper el electorado, a las masas que van a las elecciones. Torito, aproveche esta coyuntura de cierta pasividad en el orden de la agitación política de masa en la calle y concéntrese en hacer un trabajo de cuadro, un trabajo ya de selección. De selección de líderes, reúnase con ellos, aliméntelo a ellos con sus ideas en cuanto a sus aspiraciones para que usted pueda sustituir al vitalicio senador Nova, que ocupa esa función de senador en la provincia de Monseñor Noel. Torito podrá tener toda la buena fe posible, pero el Torito tiene que saber que se va a enfrentar a un señor o a unos señores que tienen todos los poderes económicos y tienen toda la capacidad de la mala maña, que en política también la usan para fines de perpetuarse a como dé lugar. Porque quien tiene el poder económico tiene el poder político, y más en un pueblo de tarado, de amemaos, de dame lo mío, primero lo mío y de qué me importa a mí. Esa es la realidad. De todas maneras, desde esta tribuna, éxito, Torito. Éxito, Héctor Acosta, que te vaya bien. Adelante, Bolívar. Un nacimiento excepcional en Alemania. Este es el primer bebé que se ha gestado gracias a un trasplante de útero. El final de un largo proceso físico y psicológico para la madre. Nació sin útero ni vagina. Hace 2 años y medio, su propia madre le donó el útero. Desde entonces, ha estado medicada para que su cuerpo no rechazara la matriz. Los óvulos fueron inseminados artificialmente con el esperma de su esposo. Así que el bebé lleva sus genes. Sara Brucker, catedrática de la Universidad de Tubinga, ha investigado el tema durante 16 años. Es criticada por quienes ponen en duda la ética del procedimiento. Querer ser madre y tener hijos es una necesidad natural. Y como la subrogación no es posible en Alemania, el trasplante de útero era la única opción. Me parece problemático recurrir a la medicina para cumplir a toda costa el deseo de tener hijos, porque no estamos hablando de una enfermedad mortal. Deberíamos ser más prudentes. Ahora los investigadores quieren adquirir más experiencia y abrir pronto un centro de trasplantes de útero. Bueno, buen consejo al Torito. Realmente un buen consejo le acaba de dar David. Gracias, Maricefa Reyes, por estar ahí. Aracelis María Pimentel, gracias, amor, por venir. Pilar Santos, buenos días. Buenos días a Wilda Basilis y Máximo Padilla. Son las 10 de la mañana. Nosotros acabamos el programa de hoy. A todos, gracias por estar ahí. Buenos días, doctor Balcácer.
Sí, buenos días, Bolívar. A Padilla, que por favor se comunique conmigo, que aunque me dejó esperando aquí en Moca, cuando estuvo de visita, yo no soy culpable de su frustración de que no pudiera ver a los tutumpotes, pero que yo estoy aquí y que lo quiero mucho. Será hasta mañana, Bolívar. Un abrazo. Ya lo diré a Padilla, aunque lo acaba de escuchar. Bien, señores, gracias, Dios con todos. Nos vemos mañana. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.